Hola, 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 gente de YouTube, ¿cómo le va? Espero que bien. En esta ocasión vengo a traerles cómo ustedes pueden crear una partición en Windows. Quiero invitarlos a que me pongan en la caja de comentarios qué programa quieren que haga, que me pongan sugerencias. Y yo estaré trayendo para el canal. Antes que nada, quiero decirles que se suscriban al canal, compartan y den like al video. Sin más que nada, vamos a comenzar. Vamos a poner Windows R. Ejecutar diálogo, escriba el nombre en blanco, selección eliminar. Ok, una vez que abrimos el ejecutar, ponemos this. No. Ah. Pero ya bueno, ya me pierdo porque son tantos comandos. A ver. This part DISKPART, texto no disponible, enter, escritorio seguro. le damos Alt S Escritorio. para, bueno, yo tengo la cuenta Barra de C, Windows System 32, dispart.exe, terminal, dispart mayor que. ok. Vamos a escribir list LISTE, espacio. disk DISK DISK. y pulsamos enter. NUM, disco, estado, tamaño, disk, GPT, disco 0 en línea 111, GB. En este caso es el disco 0. Vamos a seleccionarlo. Por esto vamos a escribir select SELECT, espacio. disk DISK, espacio. el número 0. Le damos enter. 0. El disco 0 es ahora el disco seleccionado. Dispart mayor que. Ok, ahora vamos a listar los volúmenes. Para esto ponemos LISTE, espacio. list volume. VOLUME. Le damos enter y escuchamos la información. NUM volumen LTR etiqueta FS tipo tamaño estado info. Volumen 0 reservado PNTFS partición 549 MB correcto sistema. Volumen 1 CNTFS partición 99 MB correcto arranque. Volumen 2 extra. Ok, en este caso es el volumen 1. Ponemos select SELECT, espacio. volume VOLUME. 1. Espacio. Aclaro que esto dependerá de sus máquinas, de cuántos discos tengan, tienen que listar los volúmenes y todo. 1. El volumen 1 es el volumen seleccionado. Dispart mayor que. Ok, ahora, ya que seleccionamos el volumen, ponemos SH S. H. RI R. I. NK N. K. espacio Espacio. DESIRED D. E. S. I. R. E. S. S. D. igual se hace con shift y el 0 Igual. 2000, que equivale a 2 gigas. 2, 0, 0, 0. Le damos enter y esperamos que la máquina trabaje. Mientras tanto voy a poner música. La foto que subiste con él dice no era tu cielo. Pero yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Dispart redujo correctamente el volumen. 2000 MB. Dispart mayor que. Ok, una vez que hayamos dejado trabajar la máquina, haya terminado, ponemos Create Partition. CREATE. Create espacio espacio. Partition PARTION espacio espacio. Primary. PRIMARY. Primary con Y al final, ¿eh? Le damos Enter. Dispart ha creado satisfactoriamente la partición especificada. Dispart mayor que. Ok. Ahora le ponemos ASIG. A. A. S. 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 I. I. G. N. G. N. Le damos Enter.
Dispart asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje. Dispart mayor que. Nueva notificación de reproducción automática. Disco local. Y. Selecciona esta opción para elegir qué le ocurre a unidades. Ok. Una vez ya asignada la letra, ponemos, por último ponemos format. F. O. R. M. A. E. Espacio. Espacio. F. S. F. S. Igual. Igual. N. N. T. E. F S F S separado espacio kick Q U I C K kick Q U I C K y le damos enter. 0% completado. 10. Dispart formateó el volumen correctamente. Dispart mayor que. Ok, ya se formateó. Eso para que se formatee rápida. Ahora le ponemos exit E X I E script Microsoft cancelar botón espacio copia debut botón. Bueno gente, esto sería todo, espero que les haya gustado. Sin más que decir, suscríbanse al canal, den like si les gusta el contenido y compartan por favor, así yo puedo seguir subiendo más contenidos. Y recuerden, tírenme alguna sugerencia para el canal, qué video que quieren que haga, si yo lo preparo y lo traigo.